El curso escolar 2021-2022 dice adiós. En los centros docentes del municipio granmense de Niquero se ultiman detalles para concluir el periodo lectivo. Para el cierre de este curso se han tomado varias medidas porque como es un curso atípico, pues debido a toda la situación higiénico-sanitaria que enfrentó el municipio, la provincia y el país, se han adoptado medidas desde tener todas las condiciones en las escuelas, mucha limpieza, la higiene en los comedores, en las aulas. Estamos trabajando por el cierre de este curso escolar con el sistema de evaluación que ya terminamos con los grados. En estos momentos se prioriza la preparación de directores y metodólogos de los centros educativos del municipio de Niquero como requisito previo al inicio del curso escolar. El énfasis de esta preparación con metodólogos, con directivos de las instituciones educativas, con los 26 directores que tenemos en primaria y la directora de la escuela especial, está centrado en garantizar un curso exitoso, un nuevo curso exitoso desde el punto de vista metodológico, didáctico, que todos los directores se lleven las herramientas que vamos a utilizar desde el punto de vista de garantizar una educación de calidad en el nuevo curso escolar. El próximo 28 de noviembre inicia el curso escolar en todas las enseñanzas, esta vez con características específicas acorde a las modificaciones curriculares. El curso que va a comenzar ahora el 28 de noviembre va a ser un curso también con características atípicas. Nosotros estamos acostumbrados a desarrollar cursos de 10 meses y medio, pero este curso va a empezar el 28 de noviembre y va a culminar en el mes de julio, contando con 3 periodos lectivos, que va a tener 32 semanas en total de clase, con 4 semanas de evaluación final, y vamos a tener las propias semanas del triunfo de la revolución de vacaciones para los niños y la semana del triunfo de la victoria de Girón en el mes de abril. El inicio de un nuevo curso escolar deviene en compromiso para los docentes niquereños. El apoyo de la familia se vuelve decisivo para el éxito del próximo periodo lectivo. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.